vuelta a la rutina después de fallas, que ha sido un show, la verdad. Ha coincidido que hoy tengo doble sesión de entrenamiento, por así decirlo. Por la mañana me voy ahora a correr y luego me tengo que ir al gimnasio, que llevo desde hace bastante poquito empezando a correr. Siempre se me ha dado fatal, toda mi vida se me ha dado fatal, y siempre es lo típico de, bueno, en un futuro empezaré a correr, tal, que me apetece, pero, y siempre la aplazaba, y la verdad que de repente pues dije, va, si me apetece, ¿por qué no voy a empezar ya? Y así ya me lo quito como de encima, por así decirlo. Entonces ahora mismo soy bastante show porque corro muy poco, corro 3 kilómetros, que pues para mí al menos es poco, y nada, quiero pues eso, poco a poco ir mejorando. Tampoco tengo una meta como tal, solo salgo a correr un día y ya está, y tranquilamente poco a poco iré mejorando y ya está, y pues os iré contando cómo va avanzando la situación. Así que nada, voy a salir a correr y luego os cuento qué tal. Bueno, ya puedo hablar en condiciones. Me estaba muriendo, literal. Estoy muy cansada. Han sido 3 kilómetros, pero es que literalmente al kilómetro 1 me estaba ya muriendo, pero aguantaba. Así que nada, voy a llegar a mi casa, me voy a duchar porque es que estoy rojísima y sudando máximo. Lo que sí que quiero conseguir es no cansarme tanto, que es como un objetivo, en plan, ya no es tanto los kilómetros que hago, sino las pulsaciones, mantenerlas. Así que nada, me voy a mi casa, me voy a duchar y me voy a clase, que tengo universidad a las 12, y que bueno, voy bien de tiempo, me tengo que hacer además el tupper para luego. Después de hacerme los tortellinis, me fui para clase, pero me di cuenta que mi clase empezaba a la 1 y yo creía que era a las 12, así que me aproveché para irme a la cafetería a hacer algunas cosas que tenía pendientes. Y de paso comí ahí tranquilamente hasta que se hiciera la hora. Y así, cuando saliera de clase a las 3, ya me podía ir directamente a entrenar. I got some things that been keeping me awake, so I ain't been asleep in like 6 whole days. There be some baggage I don't know if you can take. Bitch, I don't know you like that, so stay away. Don't get too close, 'cause there's a lot you don't know. Bueno, acabo de volver de entrenar. Segundo entrenamiento. Estoy bastante cansada, la verdad. Me estoy haciendo la merienda, que ya me he comido una manzana, y me estoy haciendo una tarta con proteína, crema de arroz y leche y un huevo, que se está haciendo, esperemos que salga bien, la verdad. Además también estoy haciendo patatas hervidas para luego cenar, que me falta un ingrediente que me va a tocar medio improvisar porque no lo tengo. El entrenamiento bastante guay, sí que es verdad que llevo una semana, supongo que será por fallas, que estoy con el mismo peso pero con menos repeticiones, que encima voy al fallo porque me frustra hacer menos repeticiones. Pero bueno, no pasa nada, al final también estoy cansada de tantas cosas y poco a poco me voy a volver a adaptar. A tema fallas, sí que es verdad que yo en fallas he seguido entrenando, lo habéis visto. Pero pues el cansancio como tal, pues que se acumula, pues es normal. Ahora lo que haré será merendar, me ducho y me pongo a hacer cosas de la uni y a editar unos vídeos que me quedan por editar, que se me están acumulando y no es plan. Para cenar me hice esta receta muy fácil. Primero dejamos en la nevera unas patatas hervidas, cogemos un poco de jamón y lo metemos en el air fryer unos 5 o 10 minutos. Yo sinceramente prefiero coger tacitos de jamón y hacerlos en la sartén, pero como no tenía, me las tuve que apañar. Y la verdad que no es el plato más estético que vais a ver, pero está increíble. Este
ha sido mi día, esta vuelta a la rutina que sinceramente la echaba muchísimo de menos. Al final una rutina la tienes que adaptar a ti, tanto tu, hacer una rutina de entrenamiento que te guste, o si no te gusta ir al gimnasio puedes salir a correr, si no te gusta salir a correr, lo que sea, lo que a ti te guste. También tener una alimentación que a ti te guste, con recetas que te encanten, como de verdad que llevo creo que 5 días sin comer tortitas normales de plátano, las echaba muchísimo de menos, la verdad. Incluso el entrenamiento, aunque yo haya entrenado en fallas, me apetecía muchísimo el haber dormido, tener tiempo y tranquilamente, sin prisas, poder entrenar. Todo eso hace que la vuelta a la rutina sea muchísimo más fácil. Lo único que me cuesta es beber agua. Pero bueno, poco a poco. En cuanto se me va la rutina, el agua se va fuera. Entonces luego para volver a incorporar sí que es verdad que me cuesta. Pero bueno, poco a poco y sin prisas. Y luego otro tema también que quería comentar es, de verdad, no os rayéis si tenéis días de fiesta ahora que vienen Pascuas. Si os vais de vacaciones, no os rayéis, o sea, igual que en 5 días no vas a conseguir definir o perder 30 kilos, en 5 días no vas a ganar 30 kilos. Al final, si tú durante todo el año tienes buenos hábitos, una buena rutina de entrenamiento, buena alimentación, esos días libres lo único que van a hacer van a ser ayudarte mentalmente. Y ya está, y disfrútalos y ya está. Sí que es verdad que yo siempre intento, si me voy de vacaciones, pues a lo mejor no entreno, pero en mi alimentación intento meter proteína o intento comer medianamente sano, aunque si me encuentro un dulce que me apetece probar porque estoy de viaje, lo voy a comer, porque al final es un tipo de comidas que tú, a lo mejor donde tú vives, no la tienes. Entonces no te restringas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.